un alojamiento clausurado fue el resultado del operativo multisectorial desarrollado en la ciudad de Trapoto. Fue a pedido de la Dirección Regional de Turismo. Y el sector San Martín Bajo Mayo ha convocado a la Fiscalía de Prevención del Delito, así como también a la Comisaría de Tarapoto, al área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín y a Indecopi, bueno, y a otras instituciones que no se hicieron presentes, un operativo multisectorial con fines de fiscalización de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de hoteles, hospedajes y alojamiento, ¿no? Con la finalidad primero de detectar qué tipo de categorías vienen, con qué tipo de categorías vienen publicitando hacia el usuario, ¿no? Y también verificar la presencia de menores de edad, ¿no? Que no se encuentren o que se encuentren sin la compañía de sus padres o apoderados respectivamente. Por esta vez, doctor, solo se está haciendo la verificación. Sí, bueno, en lo que respecta al procedimiento de fiscalización que sigue la DIRCETUR, básicamente es verificar la categoría de... El representante del Ministerio Público dijo que verificaron la situación de los establecimientos. Muchos no tienen la categoría como hotel o hospedaje. En este establecimiento se puede detectar de que ostenta de una licencia municipal de funcionamiento como alojamiento. Sin embargo, según se puede advertir de las boletas de venta que ellos tienen y de la publicidad que también tienen, los letreros, señala que es hotel. Entonces es una categoría distinta a la que realmente ostenta. También puede advertir de que no tienen todavía la certificación o la categoría como hotel o hospedaje expedido por la DIRCETUR. En ese sentido, ya procede a levantar el acta de inspección correspondiente y bueno, ya va a ser materia del inicio de un procedimiento administrativo. Uno de los alojamientos inspeccionados fue clausurado. A otros locales seguirán un procedimiento administrativo sancionador. Bueno, básicamente se le está iniciando el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, va a depender de la administración pública, en este caso el DIRCETUR, ¿no? Requerirá la información, la comparecencia del administrado, en este caso, a efectos de que realice su descargo, ¿no? Respetando obviamente el debido procedimiento. Estos hoteles que incumplen con las leyes van a ser sancionados. Efectivamente, según el decreto supremo de alojamientos o establecimientos como hoteles, alojamientos, ¿no? Tipifica como infracción administrativa, ¿no? Entonces, de encontrarse algún tipo de responsabilidad, ellos van a proceder a efectuar la sanción. Realizarán las coordinaciones para que las inspecciones también se realicen en el distrito de Morales, donde hay una cantidad considerable de este tipo de negocios. Morales. Va a ser materia de coordinación con la DIRCETUR si vamos a ir al distrito de Morales, ya que también es evidente que existe una gran cantidad de establecimientos dedicados a la actividad comercial de hoteles, hospedajes y alojamientos.